Está muy bien pensada. Mario, Jair, ¿cómo te dicen? De las dos formas. ¿Cuál te gusta más? Mario. ¿Mario? Entonces, Jair. ¿Oyeron? ¿Dónde estás estudiando, Mario? En la Academia de la Danza Mexicana. Ah. ¿Y llevas todo el tiempo en la academia? ¿Llevas muchos años? Sí, no, llevo todo el tiempo en la academia. ¿Todo el tiempo es mucho tiempo? ¿Cuánto Siete tiempo? 7 años. 7 años. ¿Has hecho toda la carrera en la academia? Ajá, nada más me falta un año. Te falta un año. ¿Por qué Grandpa Classic? Sabes que es una versión muy difícil. ¿Por qué escogiste esta variación? Porque, bueno, pues hasta ahorita de todos los concursos y variaciones a los que me he enfrentado han sido así como variaciones, no sé, muy de mi nivel, o sea, muy sencillas, muy que... No sé, que no me explotaban al máximo lo que, no sé, toda mi capacidad que yo creo que tengo. Y pues con esta, como es muy difícil, pues lo hice simplemente para probarme hasta dónde podía llegar, ¿no? O sea, fue un reto para ti esta variación. Sí. ¿Y la decisión fue tuya o de tu maestro? No, fue mía. Nadie me ensayó ni nada. ¿Nadie te ensayó? No. Ok. ¿Y cómo crees que lo hiciste? Muy mal. No sé, no creo que lo haya hecho lo suficientemente bien, porque otras veces ya lo había hecho y ya me había salido mejor, pero los nervios. Pero, pues no sé, a fin de cuentas me sentí feliz a la hora de estar haciéndolo. No sé, ¿lo disfrutaste? Me sentí que estaba haciendo lo que podía dar.